Buenos días, señor presidente de la Junta, señor consejero, alcalde, miembro de la mesa, alcaldes, don Joaquín Araujo. Como siempre es un placer tenerle en esta casa. Quiero a todos vosotros y vosotros también, chicos y chicas que nos acompañáis hoy, daros la bienvenida a esta casa y lo decíamos ayer y lo repetimos al final ya de una legislatura, también a este espacio simbólico en lo que ha supuesto la construcción de Extremadura en estos 30 años de autogobierno y de regir los destinos de esta región. Precisamente hoy, al final de la legislatura, presentamos un libro que desde nuestro punto de vista como Parlamento tiene una importancia vital, no solamente para lo que ha supuesto el modelo que hemos llevado adelante en Extremadura, sino estoy absolutamente convencido de cara al futuro, la biodiversidad en Extremadura. Un libro que hemos querido contar además con un extremeño naturalista reconocido como es Joaquín Araujo, y también con la participación y colaboración de Lumber y de muchas más personas implicadas en él. Venimos insistiendo en la importancia que tiene el mundo rural. Venimos insistiendo, y el consejero que está aquí, el presidente de la Junta, bien lo saben porque ayer también constituyeron un organismo, una importante de participación ciudadana. Insistiendo también desde la parte legislativa en lo que es el equilibrio entre lo rural y lo urbano, porque el respeto al medio ambiente, y siendo ya una apuesta clara, decidida, estratégica en Extremadura, siendo una apuesta clara para el Gobierno, también hemos querido que lo sea en el arco parlamentario, que los grupos parlamentarios, los grupos políticos, la parte legislativa de España, de los parlamentos de toda España y también de Europa, se impliquen en lo que conservar el medio ambiente como un instrumento económico importante, pero también con los retos que tiene para que el mundo urbano, el llamado mundo urbano importante, imprescindible para consolidar el mundo rural, no signifique una despoblación, y si se introduzcan a lo largo del debate político y parlamentario medidas que contribuyan al equilibrio entre lo rural y lo urbano. Obviamente, sin ninguna duda, si desapareciera, desde mi punto de vista, el mundo rural, si desaparecieran los pueblos, estaría gravemente amenazado el ecosistema y, por lo tanto, el medio ambiente. No solamente en las magníficas fotos que podemos ver, sino también en las propias tradiciones y costumbres tan importantes en nuestra forma de vida, para conservarlas, además, de cara a un futuro. Por eso, en COPREPA y en la CALRE hemos creado este grupo también de trabajo para insistir, incidir mucho sobre este tema y también, lógicamente, ir introduciendo aquellas medidas correctoras que supongan el no abandono del mundo rural, sino el fortalecimiento y el asentamiento de la gente en sus pueblos y en sus comarcas. Hemos querido que también estén presentes los alcaldes y, además, los chicos y las chicas que están ahora mismo en una edad para estudiar. Los alcaldes que han jugado a lo largo de este tiempo un papel fundamental. El Parlamento legisla, el Gobierno lleva adelante la acción de Gobierno, pero los alcaldes y los concejales de cada municipio de Extremadura han jugado ese papel esencial de conservar y de entender, que lo más importante que podemos hacer es haber recogido un patrimonio natural y después de la evolución del Estatuto de Autonomía dejarlo en muchas mejores condiciones que como lo recibimos antes de la autonomía. Yo quiero darle la bienvenida nuevamente a esta casa, a su casa, y le voy a dejar con el autor del libro, con don Joaquín Araujo, que tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Sin duda, la gratitud no es todo lo que buscamos
las personas que entendemos que hay que devolverle algo a la vida, pero sin duda, sin gratitud, no comienza ese proceso de reciprocidad. Lo mismo nos sucede con cualquier acto comunicativo. Hay que ser conscientes de la oportunidad que nos brinda el que a veces nos asomemos a las pantallas, a las páginas de los periódicos, a micrófonos, pero como este, como actos parecidos al que ahora nos acoge, pues es difícil que encontremos nada que lo supere. Es la casa de todos los extremeños, es un cara a cara, nos acompañan las personas que representan en su más alta expresión a la soberanía de este pueblo y, por tanto, mi gratitud se multiplica al presidente de la Asamblea, presidente de la comunidad extremeña, a todos vosotros. Por supuesto, los libros son muy parecidos a lo que intentamos contar en este, a lo que desde hace tantos años dedican sus mejores esfuerzos, desde los magníficos fotógrafos de la naturaleza, con liderazgo clarísimo por parte de Extremadura también, hasta las personas que, de forma claramente desinteresada, como es el colectivo de Adenés, llevan tantos años esforzándose porque este patrimonio manifiestamente inmejorable pues no decaiga. Pero los libros, fíjense ustedes, ya lo decía Ortega y Gasset, son exactamente igual que los bosques. Es una trama de tramas, son lugares donde fascinarse ante las propuestas, son intrincados vericuetos en busca de la comprensión. Y esto me viene a la cabeza porque el presidente de la Asamblea acaba de utilizar una palabra para mí fundamental, que es simbólico. Y los seres humanos somos simbólicos, somos animales que realmente nos movemos a través de un conocimiento que se organiza por un lenguaje abstracto y simbólico, pero los símbolos son absolutamente fundamentales. Y esa es una de las circunstancias que también desde el primer instante diferencian a Extremadura, en el mejor sentido del término, con relación a tantas realidades político-administrativas y territoriales que se han olvidado de sus propios símbolos. Simplemente que los símbolos de Extremadura sean la cigüeña y la encina son un reconocimiento doble, porque los símbolos hacen al ser humano, pero cuando los símbolos son elementos de la naturaleza, y probablemente en ningún momento se tuvo más conciencia de eso que cuando los tótemes eran identificaciones absolutamente completas de una sociedad con una determinada realidad natural, pues hay una explícita forma de agradecimiento y de reconocimiento. Es decir, nos han hecho, las encinas nos han hecho también. Esta tierra que está ahora diversificada por la acción de la historia tiene en cualquier caso ese punto, ese origen, ese inicio de realidades. Y esa tierra en la que vive el mayor conjunto en cuanto a diversidad y a multiplicidad de elementos de los cinco reinos de la vida, por eso estáis viendo las imágenes que estáis viendo, todas ellas rodadas en Extremadura, casi todas ellas, bueno, hay un par de ellas que no son de Extremadura, pero casi todas de las Villuercas, donde se os van a ofrecer no solo la multiplicidad de elementos de la naturaleza por grandes grupos o clases zoológicas, sino las cuantías en las que hay, es simplemente un llamamiento, y ya que tenemos la suerte de tener aquí al Hernández Pacheco casi entero desde Cáceres, démosle también a esta presentación un valor pedagógico. Eso es lo que nos permite alimentarnos, esa trama de tramas, esa comunidad de comunidades, esa interacción permanente entre billones y billones y billones de seres vivos que crean la fertilidad natural, que crea los bosques, que crea las realidades. Esto sucede con más intensidad en Extremadura que en ningún otro lugar. Es el reconocimiento, la
la apuesta que cuando a veces se duda por qué proteger espacios, por qué proteger especies, por qué adentrarnos en la búsqueda de una sintonía sincrónica de aceptación mutua entre los elementos de la naturaleza, sus ciclos y sus procesos y la actividad humana, es que sencillamente venimos de ahí. Hasta la palabra lo reconoce. El humano procede del humus, procede precisamente de eso que están viendo ustedes en las pantallas, de la gigantesca convivencia de elementos vivos que son sustentadores de los elementos vegetales, que a su vez son sustentadores de los elementos animales superiores entre los que nos encontramos. Esto es el reconocimiento de lo esencial. En este libro, en estos horizontes que nos contienen, se puede sortear a la insignificancia que ha devorado en casi todas las esquinas del planeta lo verdaderamente importante para la lozanía, el conocimiento y la comprensión. A mí me gusta, fíjense, definir a esta Tierra como la más pedagógica que uno conoce. Estoy totalmente de acuerdo con aquello de Goethe, el gran poeta alemán, que decía: lo que más enseña a vivir es lo viviente. Por tanto, donde más vida hay, hay más posibilidades de aprender, hay más encuentros con la vieja sabiduría, que es absolutamente fundamental. Por eso esta Tierra es joven, es esencialmente joven. Es joven porque tiene mucha vida. Lo que tiene mucha vida puede madurar, puede llegar a ser incluso anciana, pero pensemos que tenemos esa fortuna, tener por delante infinitas más posibilidades que los lugares donde la insignificancia ha convertido en luctuosa vejez casi todo el paisaje que contemplamos. Piensen también que hay un disparate conceptual. Cuando hablamos de diversidad, de multiplicidad, a mí me gusta sobre todo hablar de vivacidad, no estamos hablando de nada que limite, de nada que ponga zancadillas a las más que justas, deseables y todavía muy explorables realidades de nuestros territorios, es decir, a un desarrollo, ¿por qué no? Pero de pronto nos viene el modelo traidor, porque es que no tiene otra palabra. Este ultraliberalismo económico lo ha traicionado todo, pero ya cuando no le quedaba nada que traicionar, se ha traicionado a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que intentar vacunar a la sociedad con lo único que vacuna. Ayer nos dieron la magnífica noticia de posibles vacunas sintéticas. Las vacunas son naturales, los antídotos están inventados, están aquí desde siempre. Se nos quiere olvidar que el bosque es el mejor anticancerígeno que existe. Estamos, venga a darle vueltas, y resulta que el bosque tiene capacidades de fijación de metales pesados, de detención de las partículas en suspensión, alivia el cambio climático, mejora la calidad del aire, pero si ya es una vacuna en sí mismo para muchas enfermedades, insisto, eso es lo que tenemos que poner encima del tapete, el que realmente, el conservar la vivacidad, el que estemos armónicamente insertos en el territorio, es la mejor oportunidad de ser compatibles. Los que dicen que la conservación del territorio es un enemigo de los seres humanos, es que está diciendo lo mismo que si los tan traídos y tan llevados comentaristas de fútbol consideraran que el balón es enemigo del fútbol. Es exactamente el mismo razonamiento. Óigame usted, se juega porque hay balón, se vive porque hay vida. Estas cosas son las que intentamos comunicar a través de este libro y, por supuesto, poner encima del tapete el más que legítimo orgullo de sentirse dentro de unos horizontes palpitantes, esenciales, dinámicos, jóvenes, potencialmente cerca de lo ilimitado, si no se procede a avejentarlos con los modelos que no solamente han traicionado a todo, sino que, insisto, a sí mismo. Por tanto, no hay que ir mucho más lejos, hay que ser capaces de entender que
vivimos muy cerca de el más que apreciable desideratum de los que han trabajado con esto. Multiplicidad, pues desde un punto de vista científico no caben las menor dudas. Lideramos en muchos de los aspectos básicos. Tenemos más vertebrados desde el punto de vista de unidad territorial que ningún otro rincón de Europa. Tenemos más hongos que ningún otro, tenemos más libélulas, tenemos casi más mariposas que nadie, tenemos la mejor proporción de árbol habitante prácticamente del viejo mundo. Tenemos incluso esas dehesas que, como muchos saben y no dejaremos nunca de elogiar, son el ejemplo probablemente de sintonía, de empate entre cultura y naturaleza más importante que nos queda. Es que seguramente por eso es por lo que tenemos algo que puede ser la perfecta definición, y ya termino, de los motivos fundamentales por los que la conservación de la biodiversidad es probablemente todo lo contrario que está sucediendo con el sistema financiero, es tener una cuenta de ahorros absolutamente segura, muy contundente, muy bien avalada. Es un seguro de vida para la vida. Así hay que leer también la biodiversidad, pero también es el principio de casi todo lo que muchas veces algunos pretenden emascular, pretenden segregar. Es el principio de la cultura, es el principio de la inteligencia, es el principio de las posibilidades de aprender a comprender, y que es el único objetivo de eso que llamamos inteligencia, que podamos defender sin fisuras. Pero también, y os ruego que prestéis atención, porque no voy a terminar yo, va a terminar un mensaje cinematográfico, que además también está filmado íntegramente en Extremadura, y es el sentido, ni más ni menos que de la belleza. Por favor, oír y ver y escuchar. Cuando la luz se mira en el agua, cuando el agua besa a la tierra, cuando la tierra abraza a las raíces, cuando las raíces sostienen a los árboles, cuando los bosques cubren las laderas, cuando un bosque de bosques acoge a las otras vidas, entonces comprendemos por fin qué es la belleza. Porque la belleza es la inclusión absoluta de todas las cosas. ...500.000 palomas torcaces sobre Cornalvo, rodado hace 6 años... y me parece que es esa manifestación de Schiller. Nosotros tenemos todas las cosas, nosotros tenemos belleza en libertad. Muchas gracias, y que la diversidad de la vida en Extremadura os atalante a todos, como nos lleva atalantando a algunos desde hace 40 años... Muchísimas gracias. Para cerrar el acto, tiene la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias, Ramón, querido Joaquín, amigos y amigas. Encantado de poderte acompañar en lo que es la presentación de un magnífico trabajo. Yo creo que refleja en fotografías y también en texto, pues, gran parte de lo que ha sido la historia de tu vida y, por tanto, de tu compromiso personal con Extremadura, cosa que yo agradezco siempre sobremanera, ¿no? Creo que te he contado en alguna ocasión de esas experiencias que uno recuerda y recordará siempre. El 19 de enero del año pasado iba yo a Berzocana a la celebración de las fiestas de San Fulgencio desde Cañamero, y ahí hay una carretera que, por cierto, siempre piden que la arreglemos porque no estamos allá, y estaba todo lleno de niebla, pero la niebla estaba levantando, parecía como si fuera que la naturaleza estuviera subiendo el telón. Entonces le dije al conductor: párate ahí, que vamos a esperar que se suba el telón del todo. Y cuando se subió el telón, vi un espectáculo que no podía imaginar.
de hermoso, porque era pasar de no verlo a verlo, no es como cuando llega a un sitio lo vas viendo poco a poco, cuando ya la niebla sube del todo y se ven y entran los rayos del sol en la casa de la naturaleza, el espectáculo era para verlo, ¿no? Ese espectáculo que hay en muchos puntos de Extremadura y que te hubieran entrado ganas de quedarte allí a contemplarlo del todo el resto del día, ¿no? Estamos en momentos de mucha incertidumbre, de muchas noticias. ¿Quién nos iba a decir hace apenas 2 meses y medio que en este tiempo iban a pasar tantas cosas como están pasando en el mundo y todas juntas además, todas al mismo tiempo? Que quizás deberíamos de ser capaces de sacar o de elevarnos un poquito de la información del día a día para poner de manifiesto cuáles son los retos que el mundo tiene de cara al futuro y que cada día, o al que cada día se le acumulan además unos cuantos, ¿no? Creo que un reto imprescindible de poner en valor es la alimentación. El mundo se enfrenta con un crecimiento de población muy significativo. Se habla de 2.000 millones más en el horizonte de mediados de este siglo. A los 7.000 que ahora somos habría que añadirle otros 2.000. No sé de dónde vamos a comer, si como todo parece cada día se producen menos alimentos. Ese, por tanto, es un reto extraordinariamente importante. Tenemos un segundo reto, que es la producción energética. Decía, hay fuentes que se consumen de energía y hay que definitivamente saber si nos vamos a tomar en serio o no lo que significa la producción energética en el mundo y que no lo podemos hacer de una manera aislada. Estas son de esas decisiones, de esas tantas decisiones ya que no son tomadas en nuestro querido pueblo, sino lo que debemos tomar en la aldea global que es hoy el mundo, y hay que empezar por cada uno de los sitios. Tenemos también todo lo que significa la lucha contra el cambio climático, sin duda alguna uno de los retos en los que debemos estar todos inmersos. Tenemos, a mi juicio, uno de los que o de los que menos estamos avanzando, y es la lucha contra la vulnerabilidad de las grandes catástrofes. Somos capaces de inventar una vacuna que cure todas las enfermedades infecciosas, pero todavía no se ha dado el paso que permita evitar las grandes catástrofes. Y cuando estas llegaban en Haití decíamos que eran porque las casas eran de adobe, pero han llegado en la segunda economía del mundo. Y se ha llevado por delante también cosas extraordinariamente importantes, ¿no? Y tenemos un quinto reto, cómo vamos a conseguir que todos los ciudadanos tengan un puesto de trabajo, que es un reto que aparece ahora en el horizonte como algo de lo que no puede excluirse hablar si se habla también de otras cosas. Fijaros que si uno dice, vamos a intentar buscar un denominador común de todas estas cosas. Bueno, pues el único denominador común que yo encuentro es el territorio. El único que aparece como denominador común, oye, ¿qué es transversal a todo esto de lo que estamos hablando? El territorio. En el territorio puede estar la respuesta para la alimentación, en el territorio puede estar la respuesta para la producción de energía a partir de recursos naturales. En el territorio podemos encontrarnos una solución en la lucha contra el cambio climático. En el territorio debe estar la búsqueda de solución frente a las grandes catástrofes. Y puede el territorio también ayudarnos a resolver el problema de la falta de empleo y de buscar nuevas vías de crecimiento económico, ¿no? Por eso, cuidándolo, no estamos solo apelando a algo que puede ser muy simbólico desde el punto de vista de la estética, ¿no? Cuidándolo estamos contribuyendo también a hacer frente a los numerosos retos que el mundo de hoy tiene por delante y que nos deberían de ocupar y preocupar. Ahora que nos acercamos a tiempos electorales, yo comprendo que no sería muy reconocido el plantearlo como una medida a desarrollar en el corto plazo de 4 años, pero ¿por qué no plantearnos como medida el lograr hacer frente a estos grandes retos que el mundo tiene en la parte que a cada uno nos toca? Porque a cada uno nos toca una pequeña parte de esa responsabilidad, ¿no? Siempre diremos que inventen otros, como dijimos antaño, siempre diremos que busquen la solución otros, siempre diremos que... Y resulta que en estos momentos nosotros somos los que tenemos el territorio. Somos los que tenemos el territorio mayor, somos los que tenemos las más amplias posibilidades y somos los que desde aquí también podemos dar mensajes al resto del mundo encaminados a trasladar lo que para nosotros representa ese territorio, ¿no? No es mío, es de Joaquín, la frase de no vivimos en un mapa, vivimos en el territorio. Y por tanto nos debería preocupar el sitio donde vivimos, más allá de lo que puedan decir o de lo que pueda venir en los mapas, ¿no? Y si nosotros no ponemos en valor lo que tenemos, difícilmente otros lo harán, ¿no?
y lo que tenemos no es solo importante por la belleza, que también, la belleza que coincido que el resumen de todas las cosas, es además de, porque es una buena parte de la solución de los problemas que el mundo tiene planteado. ¿Quién nos iba a decir que hace apenas unos años se hablaba o se miraba a las regiones que tienen mucho territorio como regiones con menos posibilidades porque eso le significaba una rémora y ahora todo el mundo reconoce en eso también una oportunidad, una vez que hemos descubierto que con el ladrillo no se resolvían todos los problemas del mundo, sino todo lo contrario, ¿no? Y aparece ahora de nuevo en el horizonte esas regiones, esos territorios que eran clasificados de segunda división porque eran menos dinámicos, porque la naturaleza evidentemente genera en el corto unos resultados distintos a lo que es la economía especulativa. Y yo creo que muchos análisis se están retomando, se están repensando y muchos planteamientos se están también reestudiando, ¿no? Bueno, pues en ese reestudiarlo aparecerá siempre la naturaleza como una solución y nunca puede ser un problema. Y en este libro descubrimos una vez más, o comprobamos una vez más, que en la biodiversidad está precisamente uno de nuestros mejores y mayores patrimonios. Esperemos, y ojalá que sea pronto, que podamos ver plasmada también y reconocida como patrimonio de la humanidad, no solo lo histórico como hemos tenido hasta ahora de una ciudad o de ciudades como Mérida, Guadalupe y Cáceres, sino también nuestra naturaleza, y que el Parque de Monfragüe junto a Trujillo y Plasencia pueda obtener ese reconocimiento, que sería bueno para la conciencia colectiva de aquellos que estamos tan acostumbrados a verlo todos los días, que tenemos que entender que no es patrimonio nuestro, que es patrimonio del conjunto de la humanidad. Y eso sería bueno también que lo entendiéramos a la hora de entender algunas de las estrategias que podamos plantear para el futuro. Así que felicidades, Joaquín, por el trabajo y como siempre, gracias por haber elegido hace muchos años los entornos de Navatrasierra como un lugar idóneo para vivir. Muchas gracias.